Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo que os he dicho. Fijaros aquí. Por ahora el código da igual, ¿vale? Cuando lleguemos a Python, pues ya tendré que aprender código, pero los bloques están para esto. Y esto es la forma de saltar de bloque a líneas de código, que es lo que se escribe de verdad, ¿vale? Ya os expliqué que hay una persona que era física y tuvo que aprender a programar para hacerse su foto del agujero negro con la información que le llegaba. Y yo no quiero pensar hasta qué punto un programa puede ayudar a gente, por ejemplo, como he enseñado la noticia de enfermos de TEA. Yo ya he pensado rápidamente en que un niño y una niña con TEA, en un asistente robótico que le ayude a todo y esté con él todo el día para que el, el responsable del niño, el que lo cuida, pueda descansar. ¿vale? Entonces yo ya me imagino un robot que sepa tratarlo, que esté que lo entretenga. De hecho, ponía en la noticia que los hermanos, cuando tenían hermanos, ahora son hijos únicos, pero cuando tenían hermanos, el hermano no es que se hiciera cargo, sino como que jugaba con él, el niño estaba entretenido y la persona que era responsable, que normalmente era una mujer, la madre, del padre no se habla, pues, pues tuviera tiempo libre. Entonces, un, un asistente robótico para niños así, se puede programarlo y decirle cómo es el niño para que haga. Eso con la IA se va a poder hacer fácilmente. A ver, fácilmente, se va a poder hacer. Fácilmente o difícilmente, pero se va a poder hacer. Para esto sirve esto. Algoritmo. El estado del agua no lo vimos, ¿no? Sí. ¿Sí? Ese fue el que para eh, El otro día lo puse, está en un vídeo. Eh, bucle. Lo que hace el ordenador es repetir cosas, ¿vale? Es lo que más hace. De hecho, hay una demostración de que muchos problemas una gran cantidad de problemas, y otros que no, se pueden resolver con secuencia, selección, que lo que vimos, las condiciones, iteración, repetir algo, ¿vale? ¿Qué hace la rumba? La rumba tú, tú le dices limpia hasta que esté toda la casa limpia. Y ella va... Uuuh, ¿has visto cómo hacer plano de la casa? Uuuh, y lo va rellenando cuando está lleno, cuando se le va a la batería, que es una condición, si la batería es menos de 10% vuelve a tu sitio. Cuando la batería esté cargada o si la batería está cargada, empieza otra vez. Son condiciones y luego la iteración es, ve limpiando cada área de la casa hasta que, tiene una condición de término, hasta que todo esté limpio. Básicamente es eso, la rumba. Luego lo de ahí es un poco la, la forma de la casa, grabar el plano, pero eso es nada. El, el programa es muy simple. Bucle smith eh, Bucle, me voy a ir al para que es más fácil. Para, tiene una variable que se llama contador. El contador vale desde el valor inicial hasta el valor final. Por ejemplo, un petado de gimnasio, ¿hasta qué número sabe contar? Hasta, hasta el 12, ¿no? ¿De cuánto hace la serie ustedes? ¿Ve? Pues ya de ahí no pasa. Yo voy a contar hasta 10. Con paso 1 a cero no le hace falta más. Y luego serie que hace 3 o 4, pues ya está. Hacer lo primero que voy a hacer es escribir el número, ¿vale? Pero voy a escribir sin saltar, porque si no me sale para abajo y no se ve bien. Sin saltar, y voy a escribir el número, la i y un guión. Ejecutar. Y me escribe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. El diagrama. El diagrama indica que aquí lo que hace es imprimir la i y un guión. E i vale. Él llega aquí, imprime la i que vale 1 al principio. Esto es el valor inicial. El valor final incremento. Comprueba. I es menor que 10. Y sí, 1 es menor que 10. Pues lo incrementa. Ahora vale 2. Y lo imprime. Imprime el 2. 2 es menor que 10. Si sí, es menor que 10. Pues imprime. Le suma 1 y le imprime. Imprime 3. 3 es menor que 10. Y por le suma 1, 4. Le imprime 4, 5, 6, 7, 8, 10. Llega 11. 11 es menor que 10. No, pues acabó. Y termina. No se vale de... A ver, yo puedo hacer esto. Pero ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer eso Uy, ¿qué pasa aquí? ¿Para qué voy a meter bloque otra vez si yo puedo copiar y pegar? ¿Sabéis copiar y pegar? Control C, control V. Llego a la luna. ¿Qué hago? Valor inicial 10, valor final 0 y el paso cuánto sería? Menos 1. ¿Esto funciona o no? Voy a ver. Ah, voy a poner aquí un escribir porque si no me sale todo seguido. Escribir nada. Esto me mete un salto de línea para que me salga. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 10, Oh, qué bien. Venga, algo que, que hay que contar de dos en dos no de uno en 1. Los zapatos. Los zapatos van de dos en dos Claro. Hay 42, 44, 46. No, algo, algo que los números vayan de 2 en 2 o de 3 en 3. Bueno, la tabla del 3 mismo, me da igual. La tabla, la tabla del 3 sería empezando en el 3 hasta 30. con paso 4. 3, ya está. Y él te va contando. Esto funciona o no. Perfecto. Ahora, la tabla que más os costaba a ustedes, no hace falta que yo. No me hace falta hacer ingeniero para saber que era la de los. Venga ¿Qué tabla costaba más? La del 7 o la del oso ¿Por qué? De nuevo me enseñaron el truco Camino me enseñaron el truco, maldito Lo sabía pero no me lo enseñó El 7 y el oso Venga Hay un diso No sé si lo habéis escuchado, que le da igual oso que osenta os ¿la habéis escuchado no? Pues este le da igual oso que osenta os Yo Ya está. ¿Cuánto tiempo tarda esto en aprender las tablas? Nada. ¿Cuánto tiempo aprendéis ustedes? Ordenadores 1, ser humano 0. ¿En la módula os podéis meter o no? No, pues venga, vamos a mirar quién no se puede meter.